Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a contar que, cuál fue mi experiencia, qué fue lo que sentí al estar bajo el tratamiento de la quimioterapia. Les había platicado en el video anterior que me era muy complicado hablar de este tema, ya que me sentía convaleciente. Tenía toda la intención de hacer videos cada día en el cual estuviera yendo a la quimioterapia. Pero la verdad es que empezaba a grabar y las cosas que quería expresar me costaban trabajo decirlas. Era probable que el cabello no se me fuera a caer. Sin embargo, llegó un momento en el que me agarré la cabeza y se me empezó a caer el cabello. Eh, solamente me hice así y ya tenía un puño de, de cabellos en mis manos. Este fue el día 5 de la quimioterapia. ¿Y qué fue lo que sentí? No digo qué es lo que se siente porque cada persona lo vive diferente. Fueron 5 días continuos, empezando del lunes y terminando el viernes. Todas fueron a las 8 de la mañana y en la primera sesión me tocó un cubículo para mí solo, no me dio explicaciones, yo tenía que estarle preguntando, me aplicó el tratamiento y el tiempo que dura la sesión es de 5 horas. Aquí a veces vamos a escuchar que se refieren a sesiones y a ciclos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si dijéramos que ocupas tres ciclos, cada ciclo se puede componer de 3, 4 o 5 sesiones. Si son 3 ciclos, serían 15 sesiones. Y pueden variar el esquema de duración, que sea una semana sí y una semana no y se vuelve a repetir, o puede ser que sean continuas. Pero esto pues ya es en base a lo que decida el oncólogo que puede ser lo mejor para ti. En la primera sesión, siento que fue de las más complicadas. Tuve náuseas Tuve dolor de cabeza, cansancio, entumecimiento de los brazos, ardor en el estómago, este, pero fue el día más pesado. Llegando a mi casa después de la quimio, lo primero que hacía era dormirme porque realmente venía muy cansado. Los siguientes días fue ya más ligero, ya no hubo todos esos síntomas, solamente ardor en el estómago, pero que se controlaba con medicamentos. Y así fue el primer ciclo sin tantas complicaciones. Y por razones de que te afecta el sol, te vuelve sensible la piel, pues empecé a usar la, la gorra. Pero generalmente cuando estoy en lugares cerrados me la puedo quitar sin tantas dificultades. Y pues así es como, como quedó. Sí es verdad, pues me sorprendió que no se me cayeran las cejas, era muy probable que se cayeran. Solamente cayó un, se, sí se cayó un poco, pero no por completo. En unos tres meses más o menos ya volveré a estar otra vez con mi cabello normal, espero. Antes de empezar el segundo ciclo, que fue, fueron, fue una semana después de que terminé el primer ciclo, empecé a notar que me estaba saliendo nuevamente barba. Me salía muy poquita realmente, pero este, empecé a notar que estaba saliendo vello nuevo. Y de igual manera en lo que es este, lo del bigote, la barbilla, también empezó a salir vello nuevo. Entonces, sí, efectivamente me emocioné. Siento yo un avance rápido. Y algo que es muy importante considerar para una rápida recuperación también es el descanso. Es importante dormir. La recuperación o la sensación que yo tenía en la mañana era pues, muy diferente. Era como de que no había pasado nada, de que no me habían puesto ninguna quimioterapia. Pero después del quinto día, incluso de, ya después de que se empezó a caer el cabello, empecé a sentir que estaba perdiendo el gusto, este, el, la sensibilidad, porque las cosas me sabían diferente. Y en efecto es uno de los este, síntomas adversos, la pérdida de, de, de sabor o tener una sensación de sabor metálico. Y pues sí, es muy incómodo estar comiendo algo y que te sepa así. Hay otras cosas que ya me empezaban a saber incluso hasta feo. Voy al segundo ciclo y el último día, en el segundo ciclo, fue también el más complicado porque ya era como de que me relajé, porque ya sabía que era el último, y nuevamente tuve otros síntomas también muy constantes. Eran hasta ocho veces las que me despertaba. En ocasiones despertaba con dolor en el cuerpo, pero pues en el transcurso del día nuevamente se desvanecía y ya podía volver a estar otra vez normal. Algo interesante que pasó en el segundo ciclo también es que no hubo quien me llevara a las sesiones y decidí irme manejando. Me habían dicho desde el principio que no me recomendaban hacerlo, pero pues lo intenté y me di cuenta de que sí pude. Era un poquito cansado. Ah, otra cosa que también me sucedió mucho es que me costaba mucho trabajo concentrarme. Y sí, también encontré que es otro de los síntomas que puedes tener por la quimioterapia, que es este dificultad para concentrarte. Entonces me tardaba un poquito en razonar para poder responder. Y algo que noté que pasa mucho en el hospital es como si las personas se dividieran por grupos. Me tocó ver personas que estaban eh, con su cabello y las personas que ya estaban como en mi caso, este, que ya lo habían perdido. Pero la imagen física que se ve entre un grupo y otro es muy notoria. Aquellos que recién van empezando el tratamiento llegan a, a la clínica o al consultorio bastante arreglados, se ven aseados, se ve que llegan con una apariencia bastante cuidada. Y el otro grupo, que está conformado por aquellos que les comento que ya tienen más tiempo, pues su apariencia física se ve distinta, ya perdieron su cabello, su piel está más pálida, algunos adelgazan mucho, pero es muy notorio ver que empiezan a descuidarse probablemente han dejado de bañarse y eso me causa tristeza. Si tú tienes algún familiar que esté pasando por esto, es importante que lo escuches y prestes atención a lo que te dice. Algunos probablemente puedan pensar que exageramos con los síntomas, pero yo traté de ser todo el tiempo y hasta la fecha he tratado de ser fuerte emocionalmente. En videos anteriores he platicado que yo me sentía bastante resiliente. Sin embargo, me sentí vulnerable. Sentía que hasta el mismo aire que me pegaba en la cara me podía tumbar. Y jamás en mi vida me había sentido tan débil, tan vulnerable, mejor dicho. Tan frágil. Si tu familiar te dice que se siente mal, préstale atención. Apóyale. Hazle sentir que todo está bien o que todo va a estar bien. Aún cuando el escenario se vea muy oscuro, trata de motivarle. Por ello, insisto mucho: escúchenlos, presten atención a lo que les dicen. Créanme, no están exagerando, no están dramatizando. Los síntomas que se sienten con la quimioterapia son reales. Puedo decir que en mi caso, de alguna manera, he necesitado aislarme o alejarme un poco porque es la manera en la que funciono yo. Estoy en grupos en Facebook donde hay personas que padecen de algún tipo de cáncer y hacen preguntas o comparten el cómo se sienten y la verdad es que me es terapéutico el poderles dar unas palabras el que de repente me manden algún mensaje para explicarme cómo se están sintiendo El cáncer puedes verlo como un enemigo porque es algo que necesitamos vencer. Por lo tanto, también tienes que aliarte a tu mente, porque de lo contrario estarías luchando contra dos cosas, contra tu mente y contra la enfermedad. Hay más cosas por platicar, pero tampoco quiero extenderme en este video. Eh, prácticamente les resumí dos ciclos de quimioterapia en unos minutos, y pues hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal y nos vemos unos días más con un nuevo video.